Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo zooby zoo. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo zooby zoo. Le bruit des bisous. Dans les buissons sous le ciel du mois doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Y bienvenidos a Mediaset César y Señor. Oigan, estamos en onda romántica, amorosa, sensual, en todo lo que da. Sí, estamos, pues, ¿sí creemos en el amor? No, yo no, pero ustedes sí. Ah, sí, claro. Pero ustedes sí. Sí. Oiga, sí, antes de seguir, vamos a darle un aplauso aquí, que Calcetín de Roto. No soy Pedro Pasillas, porque siempre Pedro Pasillas está aquí como... No, yo soy yo. Oye, y luego aquí que yo lo engañé porque le dije que íbamos a usar ese color de ropa, fue a su casa a traerse su color de ropa y cambiamos porque cambiamos de parecer al último. Me puedo quitar la ropa si quieres. ¡Sí! Ahorita te ponemos rojo para que estés adoptado. No, grabamos que... Una chica que estaba en nuestro programa, yo no traía el color que tocaba. Ah, ya. Entonces me presta, ella trae dos opciones y me presta un vestido. Y lo que hacemos es que me pongo una chamarra y el vestido. Pero el vestido estaba así. Entonces, estaba así. Con el escote. Él en las boobies así, así. Así hombre. Que, préstame lo que traes la semana. Yo creo que... ¡Ay, me quiero! Vamos a pasar a la cámara porque es 14 de febrero. Ay, sí. Es que Enrique trae para todos porque Enrique, ¿cómo es la chama de pozona? ¿Era? Sí. Éale. Pero está súper... Mira, Quique, mira, te voy a dar, andas bravo, te voy a leer unas cuantas y no voy a recoger nada. Traigo con todos. Tengo con todo. Oye, por este otro lado tenemos a Maribel porque no la quisimos dejar claro. Invitar a este programa. Un aplauso para ella. Porque el programa pasado estuvimos hablando de la quiromancia y la verdad que se nos fue el tiempo volado, bueno, hace dos programas, sí, y se nos fue el programa volando. A mí también, la verdad. Y se nos pasó leer todos los comentarios que tenemos en Facebook de la gente que quería que leyeras las manos, que le dieras un mensaje en el tarot o que algo. Sí. Entonces dijimos, bueno, es el momento perfecto. Claro. El 14 de febrero. Vamos a enfocar todo hacia el amor. A ver cómo muy bien, a ver. La buena energía porque también viene bebé nuevo. Ah, sí, claro, muy bien. Debe ser como que... Yo sé que usted en casita piensa que no ha hecho del baño. Pero no, ya está a punto de aliviarse. Esto está cada vez peor, señoras y señores. Ya no puedo dormir. Si me quieren mandar un mensaje por ahí de las 2, 3 de la mañana estoy para que me haga compañía. Porque estoy despierta, ya no duermo. Pero qué padre. Te juro que traemos el mismo nivel de panza. Y yo nada más no he ido al baño. Oye, pero ahorita me impresiona que le dice... Digo, tú porque... Puedes programar la fecha de tu parto, ¿verdad? No muchas personas pueden programar la fecha de su parto, pero la importancia de la fecha en la que naces. Claro. O sea, si pudieras o si tuvieras el conocimiento de elegir cuándo naciera tu hijo, a lo mejor que unos días. Ajá, me encanta porque empezamos todos a delirar, ¿no? No que el 1, no que el 10, no que el 20, no que el día de la primavera. Y en eso dices tú, no. El 22. Sí, sí. Para que no sea Piscis. Me sentí bien ofendida porque yo soy Piscis. No, pero los Piscis son muy bonitos. Explica. Son muy bonitos los Piscis, pero tienen un karma muy grande. O sea, son unas personas muy sentimentales, que les duele mucho el dolor ajeno. O sea, son personas que siempre están ayudando a los demás. O sea, en verdad tienen karmas muy duros. Somos buena gente. No, tampoco. ¡Ah, no! Hipocresía de las dos. Sí. Aparte, tú me dijiste en el programa pasado. Ah, no, me lo dijo fuera del aire que mi bebé viene con un karma bien grande. Entonces sí va a ser, sí va a ser de este signo. Del cucaracho. Pero, del cucaracho. Del cacas. ¿A qué se debe de que piqué? Que haya esas energías o que sí que no? Como que sí que no. O sea, ¿a qué se debe de que va a ser más fuerte de carácter o qué onda? Nadie dijo el signo esto de karma. No, pero ajá, ajá, sí, por el signo zodiacal, por la numerología, por ejemplo, yo le decía que el 22 es un número maestro. Es igual que el 11,
en numerología. El 11, el 22 y el 33 son números que no se pueden reducir. O sea, son números que así se dejan. Y como les digo, son niños que vienen con un ángel muy bonito, pero pues ya del 22 sería Aries. Y los Aries son cabroncitos, o sea, son así como que más ardientes. Leo, pero los Leos son más ardientes. Yo soy Leo. Sí, ah, los Leos yo también. Son más raros. Oye, ¿y por qué tenemos esa imagen de Leo como que muy malditón? No, es que pues es fuerte, es que... por el león. A la gente le gusta hablar de lo que no sabe. ¡Ah! Oye, vamos a mandar a ADF porque está marque y marque. ¿A quién? ¿Quién es? ¿A quién? Ya. ADF. Saludos. La queremos muchísimo. Saludos, ADF. Sí. No, pues sabes que los Leo más bien somos muy orgullosos y somos... ¿Tú eres Leo? Sí, yo soy Leo. Mi melenota acá. Oh, ¿no te hice algo? Y el Kike. Mira, huele mi champú. Exacto. No, son las personas con cabello muy abundante. Discúlpenme si mi chongo les molesta. Exacto. Entonces... No, bueno. Es que imagínate Enrique con boobies, güey. Sí, no. Como Nico. Lo odiaríamos. Sí. Ay, no. Oigan, vámonos a un corte comercial y regresando entramos pues bueno, Leo. Al tema del día de hoy. Con Leo no, con el tarot, señora. Sí. El tarot. Y vamos a mandar a sacar preguntitas de Facebook en este momento. Gracias a toda la gente que nos mandó mensajito en este momento. Y su foto. Claro. Ahora sí. Si no le quedan bien, nosotras somos Medias de Seda. There's no heart beating inside your chest. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio.
Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Está Enrique mandando, subiendo bueno. En este momento una historia a, una historia a Medias de Seda en Facebook sí. Y a Calcetines Rotos y al de él sí. Personal ya para que usted se meta en este momento y mande su preguntita. Y nosotros ya con anticipación les habíamos pedido que enviaran su fotito a la página de Medias de Seda en el Facebook. Y bueno, no sé si qué tan general sean las preguntas o qué tan específicas las necesites. Mandaron su foto. No vamos a enseñar la foto, ¿verdad? No. Pues sí, es una foto medio decente, sí. A ver. No. Sí. Sí, o privado. Sí, pues sí. Sí, pues es que viene un menor. No, sí. Mejor ah, no. En ese okay. No. Dice okay. Ricardo Sánchez. ¿Vaquita? No, ¡ay, digo el nombre! Dice, no, no, con fecha tal de abril del 81. ¿Quiere saber si ganará la custodia definitiva de su hijo? Dice, nos separaron injustamente desde hace casi 3 años. Okay. Qué interesante pregunta, porque normalmente nos enfocamos en tonterías. Y esa es una pregunta. Uh-huh. Digo, ninguna pregunta es tonta, pero muy esa específica. Es una pregunta muy. Sí. Perdóneme por leer su nombre. Sí. A ver, vamos a ver qué le sale. Un saludo a Ricardo, podría que. Sí. Sí, un saludo. Sánchez Ricardo. Sí. Por si se les había pasado. Yo ya también quería decirlo. Sí, métete a mi Facebook, ahí me escriben siempre y vas a saber quién es. Si eres Ricardo, un papá responsable que sí se quiere hacer cargo de su hijo, te deseo toda la suerte del mundo. Todo sí, claro, todo lo que me sobra. Todo échale, sobra. Échale. A ver qué le dice el tarot. No. No lo va a poder ser ganar. Muy, muy difícil. Sabes que se le ha complicado demasiado el hecho de que, como dice él, fue injustamente, pero aquí me sale que es como que una mujer, más que nada, no sé si sea su ex, no sé si sea una cuidadora externa, pero me sale que esa persona no quiere que tenga nada que ver con el niño y pues no. No va a poder. Ay, qué difícil situación cuando estás peleando a un pues bueno, a un hijo, ¿no? Uh-huh. Digo, de la edad que sea, me imagino que debe ser horrible tanto para la mamá como para el papá. Sí, claro. Un mensajito que también nos pusieron en redes sociales es el siguiente. Usted disculpe, nosotros estamos en el teléfono, sí, que Enrique está posteando y sí, estamos sí, leyendo. Ah, yo te enseño la foto de una amiga. ¿No? Dice. Sí. Ah, perdón. A ver, ¿qué quiere? Ajá, déjame leo este y luego ya okay. Lo empiezas. Es bueno. Verónica Hinojos. 2 de agosto del 75. Y que también la queremos. Sí, un besote a Vero y esta es su foto. Ok. La voy a hacer más grande. Ella es una persona muy, muy bonita. Muy, que le gusta mucho estar haciendo favores a las personas. Es de un corazón muy noble. Es una persona que le gusta mucho relacionarse con la gente y ser amistosa. Aunque sí veo que ha tenido, pues, cosas tristes que han pasado en su vida, se le ven como que lágrimas, más con respecto tanto a la pareja como a sus hijos. Tal vez está alejada de ellos o sus hijos no son muy buenos con ella, pero... No tiene hijos. ¿No tiene hijos? Uh-uh. Entonces, ¿tiene sobrinos? Sí. Ok, entonces, ¿cómo los ve como sus hijos? No sé. ¿No sabes? Bueno, pues si los ve como sus hijos, o sea, ellos, así como que ella quisiera como que más su compañía, más que estuvieran con ella, porque en verdad, o sea, se ve como que tiene un pesar, vaya. ¿Le quieres dar un mensaje rápido con el tarot? O sí, claro. No, no.
¿Sí podemos enseñar las fotos en pantalla? Sí, o... claro. Ahí está. ¿O no, César? Se ve, porque mi teléfono tiene la... Mientras sale la cartita. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Que le, la claro. queremos mucho. Un beso. Sí, sí, sí. Como mira, digo. Exactamente. Ay, exactamente lo que te dije. Tanto a ella, le falta mucho el amor. El amor, este, ya sea también... ¿Tiene pareja? Sí. Ok. Como que a veces como que su pareja... no sé, es como que la dejara sola, a veces está como triste, pero ella tiene mucho amor para dar a las personas, okay. Mucho, mucho amor, es muy, muy buena persona. Ok. Es muy linda. A ver, okay. Siguiente, ¿la podemos enseñar? Sí, es mi amiga. Y, que, y ya la mandó. La estoy creando. A ver, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Veanla, qué guapa. Ahí está. ¿Y ella qué es lo me que nos dice? Mucho. Ay, qué bocota. ¿Ella qué es lo que ella qué quiere saber? Ahí está. Ay, a ver, qué bonita su boca. También. Sí, sí, está bonita. A ver, ay, bonita. Perdón, le es estaba chupando. Que... 5 de octubre del 92. Del 92. Nubia Alejandra. Nubia Alejandra. Ella es una persona que tiene mucha facilidad para los amigos, ¿eh? Uh-huh. Muy, muy amiguera. Uh-huh. Mucho. Pues con esas trompas, ¿verdad? Que no. La otra. Sí, pero sí, es una persona que tiene mucha facilidad de palabra, es una persona que siempre también está muy dispuesta a ayudar. ¡Ay, qué bonitas personas! Sí, sí, sí. Sí. Sí me ha ayudado mucho. Es que Juárez está rodeado tiene, de tiene una, ¿tienes una, alguna pregunta? Sí, ella pues quiere saber qué le depara este 2023. Este 2023, ¿de qué día es, sabes? Sí, del 5, 5 de octubre. Del 92. 5, 6... 6 más 7 es 13, es un 4. Ahí va a tener un va su año, este es un 4. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Si ella tiene proyectos nuevos, uh-huh. este se le van a dificultar un poco. Okay. O sea, va a tener obstáculos. El 4. Paréntesis, uh-huh. Porque estoy viendo a Miriam y a César y a Kike como en confusión y en shock. Ella también sabe de numerología, entonces sí. Lo que ella dice el número de tu año es sumando cada cifra de tu fecha de nacimiento, en uh-huh. este caso el año, y lo reduces a una cifra, y por eso sale el 4. Exacto. Uh-huh. Estamos okay. nosotros este año en un año 7. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es... 2023. Dos, ajá, entonces 2 más. 4, 5, 6, 7. Exacto. Es que Miriam, todo ah, esto caray. Es para Miriam, ¿eh? Miriam, así es que... señora, discúlpeme, pero es enfocada a Miriam. A Miriam. Sí, entonces estamos en 7, entonces, por ejemplo, ella dice que es 5, y luego el 10... se reduce a 1, uh-huh. entonces es 5 más 1 es 6, uh-huh. más 7 daría un 13. Uh-huh. Okay. Okay. Un 13, un 3 más 1 es 4. Uh-huh. Su año es un 4, entonces es de los años más complicados. El 4, el 7, el 9, este, son como años... que yo he vivido en 4 un chorro de años. Yo ya no, bueno. siento yo que ya ando, no pasé. Bueno. Siento que ando en 4 desde... El... No, Chema, tú desde que naciste andas en 4, mamá. Como con Pony, ay, 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 ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Ay, fue culpa de Iracema, porque yo, el 4 me empujó. Yo, entonces tú le das yo no entiendo tanto, pero así como Lolita Ayala. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y luego... Ya. Entonces, ¿sabes que ella tiene problemas con una relación? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aquí me sale. Por ejemplo, el tipo no es muy buena persona. Este, de hecho, sale de cabeza. Por ejemplo, ella, y es más grande que ella. Ella de que ¿por qué? Pues ya no te estás pariendo, sí. ¿Qué? Tengo un poquito miedo. El bebé. Este, bueno, entonces, o sea, ella en sí como quisiera como hasta casarse con él y así, pero no, o sea, como le digo, no. No ella va a tiene, pasar. Tiene muchas cosas ella todavía que por vivir. Es que eres un PH, ma. Pues es lo que estás no diciendo, ¿no? No va a pasar. Okay. A ver, no. Échale por ejemplo, un mensaje de esto. Ella no quería. ¿Otras palabras? Este año, no. Es no. Que, tal vez unos 4, 5, 6. Es que, ella no quería que le pusieran la gracias. Foto, pero ya la mandaste. No, te Y luego este Facebook es como de familia porque son tan celosos. Dice, y es del 25 de diciembre del 86. Okay. Se llama Paula. ¿Pero qué tiene de pregunta? A ver. Okay, lo no, mandó no. Así general, no mandó pregunta. Muy bien. Pero el Facebook es familiar.
familiar tuyo. Familia tal, tal, tal. Ah, ok. Ha de ser una empresa, tal vez. Échale, échale. Pues a ver, chicos, ayúdenme, ayúdenme con las cuentas. Ajá. Ella es del 25, o sea, ajá, es un 7. 7. Ok, 7, luego es... Es del 86. No, nada más es el diciembre. O sea, que es un 3. 7, 8, 9, 10. Ajá, es un 1. Y luego más 7 es un 8, entonces. ¡Uy! Oh, increíble, ¿eh? Sabes que todo lo que tengas que emprender, lo que quieras emprender, con respecto a negocios, no sé, que digas voy a vender esto por redes, cualquier cosa proyecto. Así, cualquier proyecto le va a dar muchos frutos económicos. O sea, este es el año del dinero. ¡Qué padrísimo! O sea, todos quisiéramos ser 8, te lo juro. Es un año muy próspero, un año que te da mucha fuerza como para avanzar, que todo se te da económicamente hablando. Entonces eso es como que por ese lado está muy bien. Déjame, voy a ver qué más. Mira, ve las cartas, el dinero, a gusto. Sí, todo lo que tenga que ver con dinero. Más dinero, más dinero. Se los voy a enseñar en pantalla para que vean. Aquí está ella. Ahí. Y ella no quiere. Y ella bien, no de cabeza. Ella bien, ajá, exacto. Vean. Dinero, dinero. Puro dinero. Oro. Ay, oro, padre. Oro. Ya quisiéramos todos lo que exactamente lo que dije. Puro oro. Quisiese, tiene muchos. Pero no. Y ella salió así. Le voy a mandar su foto para ahí que está. No digan que no las. Que no contestamos. Que no, y luego digamos. Una foto, ajá, tuya también, Chema. Para... No, no, Chema no. Le voy, sí, a decir. Pues sí. Es familiar que no entiende, se va a divorciar la mujer. Ok, ahí te va. Siguiente. Justino Pérez Ortega, buenos días, soy del 5 de abril de 1968, gracias, saludos a Iracema. Ay, ay, sí, mándale foto. Okay. A ver, chúpalo. Saludos. ¿Y las demás qué, Justino? Chúpalo, Chema. ¿Y las demás qué? Besito. Hazle zoom, hazle zoom. Y ahorita, andale. Y ahorita él así también. ¡Ay, guapo! ¡Justino! ¡Ay, guapo el Justino! A ver, présteme Justino. Con Justino. La ceja bien negra, pero lo demás. Vaquita, Jesús bendito. A ver, vamos a ver. Ay, también, ahorita lo chupas, ahorita lo chupas. Y también. De hecho, sí, Justino es muy sexual. O sea, ¡ay, muy no, sexual! Chema. Sí, sí, sí. Quería tu chupar. Aquí está Justino. Sí, es una persona muy, muy sexual. Es Aries. Entonces, él es del 5 de abril. Entonces, sería, es un 9 más 7. ¿Cuánto es? 16. 9, 6, 7. Es un 7. Ah, lo que acaba de decir. Los 7 es ahorita, por ejemplo, es un año con... No difícil, es dejarse fluir. Por ejemplo, en el 4 me faltó decir que es un año que se te complican las cosas, pero tienes que persistir. O sea, si por ejemplo, tú quieres poner ese negocio y le has estado dando como que largas, en este año, o sea, dices, bueno, voy a persistir, persistir, porque se te puede dar. En un año 7 no. O sea, en un año 7, o sea, tú déjate fluir. Si no se te está dando, ya no estés ahí como cuchillito de palo. Uh-huh. O sea, ya déjalo por la paz, tal vez el próximo año, porque en verdad, o sea, es un año que es dejarse fluir, es más espiritual, estar más consigo mismo. Con eso nos damos un corte regresando. Ok, perfecto. No más. ¿Qué cambia? Nosotras somos medias de seda. Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest.
Centro Dento Facial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Porque hacemos, siempre hacemos nosotros el amor. Oye, y no la guerra, y no la guerra. Carla, sí, del papel, que es muy importante. Oye, ¿terminaron las preguntas de Justino o no? Ah, no, porque le estaba saliendo. Ah, sí. Justino. Vamos a ver. Ay, mi chula, mi chula, mi chema. Miren, y en este año va a tener problemas económicos. Ay, no, no me hables. Justino. Háblame la gente. Justino, olvídate. En cuatro años más. Sí, él va a tener problemas económicos. También, si tiene una pregunta, Justino, de un sí o no, la respuesta es sí. Ya vamos a ver. Okay. Él sabrá. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otra que es de Roger Rodríguez. A ver, dice, Roger. Son súper hermosas, saludos, gracias. Gracias. Y hermosas, él es del 03 del 03. Ay, una persona que nunca se cayó. 73. Ay, Dios, sí, muy bien. Y aquí se ve. Ok, perfecto. Él es... Chúpalo, también chúpalo. Ahora que lo chupe, Quique. ¡Ah! Sí. Sí. Ah, yo sí. Ay, bueno, hola, no. Vaquero. Bueno, no. ¡Hola, vaquero! No, sí lo queremos. Ay, mucho. Chulo, un abrazo, chulo, un abrazo. Sí, ¡qué bárbaro ese vaquerote! Sí, que este 14 chulo, haga el amor. Chulo. A ver, échale al parlantín, no, guerra, del vaquerín. Entonces, él es 6 más 7. Es un 13. Entonces, 4. Otra vez 4. Él es una persona muy divertida. Una persona que siempre quiere... tiene muchas amistades, pero él es el centro de atención, él siempre está hablando, él bien podría ser locutor, todo lo que tenga que ver con hablar, perfecto para él, porque es un 3. Las personas de 3. Yo soy 3. ¡Ay, es! Y veamos, aquí tenemos el claro ejemplo. ¿Qué número? Nuestra hermosa Carla. Ahorita vemos, ahorita vemos. Vamos ¿y a algo ver. Así en general? A ver, vamos a ver. ¿Sabes que no le ha ido muy bien en el amor? Y también tiene problemas. Anda solo, y tú también.
Y son tres. Y eres vaquero, Roger. Saludos para Roger. O sea, no vamos a durar, o no nos vamos a escuchar el uno al otro de tanto que vamos a hablar. Claro. Ya, es más, todavía no nos conocemos y ya cortamos. Y va a tener como que un poquito de problemas legales. No entiendo. No, sí. Pregunta ella. Que si le salió todo bien. Aquí estamos al aire, le voy a decir que si tenía algo en específico. Oigan, de verdad, si usted no ve el día de hoy, nada más el día de hoy en el teléfono, es porque usted está mandando los mensajitos. No crea que estamos de groseros hablando y bla, bla, bla. No, es nada más por los mensajitos. ¿Tienes algún otro, Santa? Sí. Ah, ok. Bueno, no. Antes de que tú... No, es que yo tenía una duda de lo de los números. Ahorita que dijiste, yo soy 3. Ajá. ¿Cómo sabes ese número? ¿Lo puedes repetir de nuevo? Por ejemplo, ¿tú sabes qué número eres? 14 de octubre, o sea, 5 más 1, 6. ¿Pero cómo 14? ¿Cómo 5? ¿Cómo más 1? ¿Quique, 14, 4 más 1? 14. No, es ¿por que, qué 1? Sí, sí, cierto, porque es un poco complicado cuando ya sabemos lo que se trata la numerología, pero, por ejemplo, en las chicas que están en casa, que nos ven por primera vez y que no tienen ni idea, siempre uno tiene que minimizar los números hasta que lleguen del 1 al 9. Okay. Esa es como que toda la terminación. La regla. Exacto. Solamente no se minimizan los números, lo que al principio dije, un 11, un 22, un 33. Entonces, por ejemplo, para saber tu año, pero hay un cuadrante también numerológico, que ahí es tu esencia, tu karma, tu dharma, tu propósito de vida. Se me hace que le vas a dar demasiada información en nuestro. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita, en cuestión que estamos enfocándonos en nuestro año nuestro número de año es eso. Tenemos que sumar nuestra fecha de nacimiento, nuestro mes, más el 7, que es el año. Por ejemplo, ¿tú cuál eres? 21 de agosto. Sin año, o sea, sin año, no te preocupes. Ajá, ok. Sí, entonces ahora suma. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. ¿Más 8? ¿Por qué 2? 21. Pues 21. Ah, okay. Más 1. Ah, ok. O sea, son 3. Ajá, todos tus números. ¿Más? Eres un 2. Más 1, porque es 21, más 8, que es el mes 8, más 7, que es el año 7, lo que habíamos dicho. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 y 1, 9. Tu número es 9, ya con lo que tienes. Entonces, por ejemplo, chido, ¿no? este año son terminaciones. Por ejemplo, ¡Jordi! ¡Es Jordi! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! Si bueno. Tú este año tienes una relación, es muy probable que si tú no quieres terminar, le echas ganas, pero ganas porque puedes terminar una relación, todo lo que tenga. O, por ejemplo, este año te puedes graduar, este año... ¿Se podría casar? No. No, nadie se casa en año 9. No, este año no me caso. O sea, ¿nadie este año no se casa? No, en año 9. Si tú estás en año 9, no te puedes casar. Hay otra, Enriqueta, por favor. En año 9 no te puedes casar, no puedes emprender un nuevo negocio. Nada de lo que tenga que ver con inicios puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás declarando al universo que va a terminar. Paréntesis, pronto. Voy a hacer un casting con personas que tengan un nuevo coeficiente intelectual un poquito más alto. ¡Ay! ¿Nadie entiende? Yo sí entendí lo de la fecha. No, estoy embarazada y las hormonas. Pues se me fue la onda que yo no era 9. Yo dije, todos estamos. Se me fue la onda que yo no soy Quique. Se me fue. Oye, pero por ejemplo, si yo soy 19, dijiste que del 1 al 9. Ajá, entonces eso es 9 más 1, es 10, es 1. Ok, se reduce. Sí, entonces, se reduce. ¿Tu número es 1? Ajá. ¿Tu número? Danos tu más marzo soy 14. 4, más 7. Las hormonas me apendejan. 14, 5. 14, no. Eres 2. Sí, 14, 5. 1 y 1. Y luego octubre es 10. Este año es muy bueno para ti para empezar una nueva pareja. ¿Cuánto es? Este año es 9. ¿Ya escuchaste? 4. ¿Por qué? Porque le de la mañana, ¿eh? Todo el programa, hermoso. Ay, me puse como Ivonne Torres de ahí. ¿Nombre y apellido? Sí, porque la quiero mucho. Es que dice que cuando viene se le va la energía. Entonces por eso, pero no es porque no estoy aquí. Enrique. A ver, ok, échale entonces. ¿Tú dijiste que qué número? 4. Yo soy un 2. Ella es un 2. Ella es muy buena para iniciar con parejas. ¿Y yo qué era? Todo lo que tenga que ver. 3, 5. ¿Es un 8? No, pero era, ¿ya me habías dicho a mí ahorita? ¿O no? No, yo te había dicho antes, eres un 6. Ah, pero ya me habías dicho, ay, dije, porque yo sí sé que soy él, pero no lo hemos hecho. Eres un 8 más 7, es 16. Ah, no.
15, perdón, 15, 0, 6. Más 1, 6. ¿Cuál matemáticas ni qué clase aquí? ¿Y qué es con... el 6? ¿Qué es el 6 para que la, en casa lo... Ok, lo el 6... El número perfecto. Es un 6, es de conocer personas nuevas, él es de hacer como que nuevas alianzas con personas nuevas. Por ejemplo, hay cambios también en la familia. Puede cambiar el estatus familiar, ya sea que tíos, a mi mamá, cualquier persona se divorcie o adopten. ¿Sí me explico? O sea, cambios de estatus en la familia. Y como te digo, tú relacionarte con muchísimas más personas. ¿No te gustó tu 4? No, no te rasgues que te van a salir estrías. La verdad, no. Ay. Qué triste. Y tienes que pasar por eso. O sea, ah, no hay... claro, es proceso. ¿Todo? Yo creo proceso. Que todo, ya lo hemos pasado en algún momento, digo, porque acuérdate que varía el número de años. Bueno, pero ¿qué puedes hacer si ya estás en el año que te tocó, que no está muy favorecedor? Pues que no salgas un año. ¡Ay, no! ¡Escóndete! ¡Quédate en tu casa! ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, para... Digo, por ejemplo, me dices, le dices aquí que este año no es bueno para casarse, pero digamos que... Que ya tiene el salón pagado. Ajá, o sea, cosas, o que diga, exacto, me tengo que ir a Estados Unidos y voy a arreglar mi visa, bla, no sé, o sea, cosas okay, que ya sean inminentes, dices tú, ¿y luego qué hago? O sea, ¿sí? ¿Detengo mi vida un año? Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Mira, por ejemplo, es como dices, si ya no se puede cambiar, vamos, ajá, a decir, una boda, uh-huh, ya tengo el salón apartado, entonces más o menos vamos a ver también la fecha de ellos como pareja, porque todo tiene, en la numerología todo, o sea... Todo tiene que ver. Ajá. Cuando te juntas con alguien, se suman también qué número de parejas son. Entonces también tiene que ver el mes. Por ejemplo, dices, bueno, me caso en un año 9, pero me voy a casar en un mes 10, que es 1, o en enero, que son inicios. Entonces claro, ahí estás diciendo... Vamos a iniciar ahora, también, algo nuevo. También hay que ser, no hay que guiarnos nada más, claro, en la numerología. Digo, ya, por ejemplo, en tu caso, que ya te toca el 4. Sí. Y dices, yo no quiero un 4, pero vamos a decir, vas a tener tu bebé en el 4. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ni modo que estés, yo no quería. Pues no, o sea. O que andes como elefante. 36 meses. Y luego le vamos a hacer un baby shower, que por cierto, ya tenemos que organizarlo porque ya estás a punto de estornudar. Yes. Entonces, en el baby shower, por ejemplo, podemos jugar con esta onda de tener a lo mejor Feng Shui que te ayude, exacto, o a lo mejor algún exacto, tipo de energía para que compense lo. Claro, claro. Qué belleza, hay mucho de cómo jugar con los números. Y con la gente. Y con la gente. Eso me gusta más. Los colores, los sabores, todo. Oigan, antes de irnos a un corte comercial porque ya nos tenemos que ir, no me quiero ir sin que usted vea esto. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A un corte comercial no le cambien! ¡Nosotras somos Media Sociedad! Yo. There's no heart beating inside your chest. Centro Dento Facial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dento Facial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias.
Odontológico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Así es, nos llegó este mensajito y quiere saber si va a tener otro hijo. Ok, vamos a ver. Ella se llama Paola. Paola. Vamos a ver, Paola. ¿Sabes que se ve muy, muy difícil? No. Okay. Al menos este año no va a ser. Ella se tiene como que enfocar en otras cosas con respecto a su matrimonio, porque pueden pasar como que etapas un poco difíciles. Ok, así que sería muy conveniente. No es muy conveniente. Y no, o sea, las cartas dicen que no. O sea, este año no. Okay. ¿Tú, Vaquita, tienes alguna duda de tu bebé o algo así? Porque sí se puede ver también de niños, cosas de niños. No. ¿No? No, ahorita, o sea, por ejemplo, o sea, que me dijeras, oye, más bien es ella, mi parto va a estar bien, mi bebé va a estar bien, nada más, sí, así cosas. Sí, así. Yo sí quiero saber eso. Ah, ok. Ay, va a estar muy precioso. Viene de vaquitas. Ay, te vamos a hacer un baby shower de vaquitas. Vaquitas. Sí, ay, qué cierto. Sí. Entonces pregunta. ¿Cómo tengo que preguntar? ¿Yo, la vaquita? Yo. Yo, la vaca lechera. Yo, Sandra López, quiero saber si mi bebé, si voy a tener un parto. Tranquilo. Ajá. Ok. Sí. Mira, aquí están. Y ahorita depende de la clínica. Ah. No, no es cierto, queremos a todas las clínicas. Sí, vas a tener un parto muy bonito. Sí. Va a estar bien. Ay, vaquitas. Y no va a ser uno, van a ser dos. Ay, imagínate. Es que está en casita y no sepa por qué le decimos vaquita. En Halloween vino disfrazada de vaquita. Entonces, por eso les digo, no van a decir, ahí estás grosera. Estoy grosera. Ah, sí, pues si ustedes parecen más vaquitas. Sí, sí, sí. No, pero es que ella se disfrazó de vaquita. Yo por eso de morado no me he visto. Oye, ¿sabes quién falta? Yo quiero que le lean la cara aquí a mis ojos. Oye, sí, es más la mano. Ven, César, pásame. Ven. Sí. Nada más mete tu mano. Mete tu mano nada más. ¿A dónde dice César? ¡Con gusto! Le dicen el manota. Mira, esa es la mano. Ay. ¿Esa es la mano prieta? Es la de. Ay. Oye, qué pelote. Prieto te va. Así está el caminito, César. Las dos. Mío. Ahí los pelitos. Es un hombre muy trabajador, ¿eh? Trabajador. Ay, qué bien. No, no te. Mira, ahorita en posición. Pero ahorita en la posición que está, trabaja mucho, mira. Si lo vieran, si lo pudieran ver en casa. Y es un hombre muy voladito. ¡Ah! Muy voladito. ¡Ay, no! ¡Uy, al cobarde! No, ¿y cómo le va a ir? Por eso ya. Muy bien, tiene muy buena estrella. Sí, por eso ya lleva como 20 matrimonios esas. Sí, y le faltan. ¿Y le faltan? ¿Qué tiene? Son muy voladitos. Son muy voladitos. Sí, sí, sí. Oye, ¿no hemos tirado las cartas para medias de seda? No hemos tirado las cartas. A ver, ¿cómo le va? Cierto. ¿Quién viene? Quiero saber si va a haber personas nuevas y si las personas nuevas que van a venir a traer conflicto. Sí, a ver si no traen veneno. A ver. Entonces, porque aquí pura extensión. Ajá. Pregunten exactamente lo que quieren saber. Quiero saber si las nuevas o las nuevas integrantes de medias de seda van a venir con conflicto o van a venir en buena onda. O que sea un hombre. Ajá. También. No, hombres no. Hombres no. Hombres no. No. Okay. Aquí pura mujer. ¿Y tú, Kiki? Bueno. Mira, son personas, las que vienen son personas que son trabajadoras, pero vienen personas, en particular dos. Que son mentirosillas. Okay. A ver, dime si ya están. ¡Ah! 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 ¡Ah!
sí, pero ¿se sí puede saber inicial de nombre? ¡Ah! O sea, ¡quique! No, pero es que no lo escucharon, yo creo que Quique, no, ya sabemos. Bueno, ¿no? Bueno, fuertes declaraciones. Para saber si va a haber cambios en las que ya estamos. Ajá, ándale. Uh-huh. Pues ya no vamos a saber porque ya sacaron las cartas. No, pero espérate, porque aparte me acaban de mandar otra pregunta que bueno, entonces grabe. Déjame. A ver, la grabamos. Y la subas en este instante la respuesta, ¿eh? A ver. Espérate, deja que rebruje. En lo que rebruja te voy explicando la pregunta. Me preguntan. ¿Y limpio la pantalla? Quiero saber si mi pareja y yo tenemos futuro. Si mi pareja y yo tenemos futuro. Esa es la pregunta. Ay. Ahí va, espérense, ponle pausa. Porque ya se habían acabado. Pausa, entonces grabamos otro. Sí. Sí, nosotros estamos, la gente en casita, espérenos tantito. Espérenos. Oye, es el primer programa que estamos, que el celular y que esto y que revisarlo y demás. No había pasado. Normalmente nos regañan. Normalmente. Es que César es muy regañón. Quitamos los teléfonos. Normalmente nos regañan. Se los quito. Sí, normalmente. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, vámonos. Ahí va la preguntita. La pregunta es la siguiente: queremos saber si mi pareja y yo tenemos futuro. Obviamente es de un televidente. Vamos okay a ver si ellas tienen futuro. Pendiente, ahí está la respuesta. Es un no. Oh. Miren, aquí está ella de cabeza. De cabeza. Aquí está la pareja. Ven, Kike, acércate para que veas. Sí, sí, San Antonio. Luego véalo, dice véalo. Que los ve, pon aquí. Aquí, agáchale, échale. Ahí está, de cabeza. De cabeza, los dos, es un no. O sea, aquí está como que están en pareja, pero la verdad, tienen conflictos. Y sabes que son muy celosos. Ok, o sea, ellos malo como pareja. Uh-huh. Como pareja, o sea, son, ya sea que él sea muy celoso o ella es muy celosa. Pero para mí es él un poco más celoso. Uh-huh. A trabajarlo. Entonces, a trabajarlo, exacto. Oye, ¿se puede preguntar si, así como de... Ya, listo. De si mi crush me va a hacer caso o a buscar o algo así. ¿Sí se puede o no? O sea, sí se puede, pero ¿sabes qué? Siento que... ¿Qué para qué? Que ahí va una amarre. Ah, no, que... Una amarre. Es el lío, ¿verdad? A ver, vamos a hacer algo. Dinos algo leve para cada uno. Empezamos de allá para acá. Ok. Con el tarot. De lo que tú quieras, de lo que salga. Ok. De lo que sea. Sí. Vamos a ver. Sin Chema, fechas. Entonces tócale aquí. Ouch. Muy bien, dinero. Dinero y sexo. ¡Ay! Eso sí, nada lo que ganó. Para que los dos. Que me gusta. A ver, sí, un momento. No, sí. Dejen que empiece cosas a grabar Kike y vamos a repetir lo que le salió a Chema. ¿Qué le salió? Dinero y sexo. Dinero y sexo le salió ahí. Sí. Digo, ya me tocaba. Y baño bueno. Ay, mira, se mató la cosa. Naciste en cuatro, dijimos, güey. Así sí, va a terminar. Vas a tener así una nueva pareja y te va a dar ay mucha estabilidad también económica, ¿eh? Ay, eso, ya le cortamos buena mejor. No, ya no, le... no, pero ponle filtro. Síguele. Okay. Felicidades, sí, Chema, felicidades. Ya. Sí, felicidades. Voy yo. Vamos, ¿también? Carita. ¿También lo grabamos o no? Sí. Aquí está okay el cacas. ¡Ah! Va a ser de rogón. ¿Cómo? ¿Sí sale? Sí, aquí está, mira, y de cabeza, ¿eh? Porque no está bien emocionalmente. A ver, close up. Pero tampoco ella. ¡Ah! Por eso son almas gemelas. No, los dos están de cabeza. Ajá, los dos son de cabeza. Y es así de que los dos al extremo igual no, también. No, era el 69, así para qué. Sí, pero, o sea, ahí andan. No se dejan. Vámonos a un corte comercial. Estamos con ellos dos. No le cambien, nosotras somos medios de seda. Centro Dento Facial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13.
Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Espadazos, dice. No, pero dinero. A mí no me salió ni una dinerito. ¿Quién es ese? Sabes que vas a tener conflictos con una persona. Esta persona era tu expareja. ¿Sabes qué? No te va a querer dar dinero para el bebé. ¿De verdad? Uh-huh. Ay, ya sabíamos. Sí. Ya sabíamos. Ay, mi reina, ¿no pagó los perfumes menos el parto? Pues sí, maldito. Wow, qué impresión. Ya le la ley del hielo. Ya le la ley del hielo. Ya le hice la ley del hielo desde hace mucho tiempo. Oye, doy consejos y me quedo sin ellos. Bueno, ya escuchándote, ya escuchándote. Qué monserga estar batallando contigo, ¿eh? ¡Ay! Todavía. A ver, Kike. Para Kike. Tenemos una pregunta de Enrique. Toca la carta. Toca. Me tengo que parar. ¡Ay, ay, ay! No, no la tocó bien. Enriqueta, no, 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 no. Ah, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo así? Con intención. Ah. Okay. Enriqueta, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí la pásale toqué. Todo. Mira, sí. No, no, pásaselo por los... Ahí está. Ahí, ahí está. La dama de negro. Sí. Y espadazos también. A ver. Otro año con espadazos. Bueno, eso lo vamos a decir al aire. Ah, lo vamos a decir al aire. ¿No? ¿No? O sea, es muy fuerte. Es fuerte. Entonces vamos a leer ese mensaje. Ok, yo voy a leer el mensaje. Sí. Pero vamos a dejar sus cartas aquí para que te acuerdes. Exacto. Muy bien. Dice Nadia Yadira. ¿Qué es mi coma? Hola, coma. Su número es 1214. Uh-huh. Sí, es 1214. Uh-huh. Ahí está la foto. Es 12, o sea, es de diciembre del 14. Uh-huh. La queremos mucho, sí. También un abrazo donde quiera. Sí, que es mi coma. Un beso. Ahí lo van a enfocar, Kike, lo iban a enfocar apenas. El consejo de ella es que deje fluir. Oye, se nos puede casar. Ay, ¿por qué no me ¿no está casada? Está juntada, pero estamos esperando su boda. Ok, sí, se nos puede con hartas ansias. Uh-huh, se nos puede casar. Ma, grábalo, Kike, grábalo. Ay, ay, con ay, otro. Ah. Oye. Y luego también, el esposo tiene proyectos en mente, ya sea negocios
o ahí va está. A hacer como una nueva alianza con alguien más y que le puede traer buenos beneficios económicos. Y repite lo del matrimonio porque no se graba acá. Sí, en serio, a este año te puedes casar. Ahí está. Te vas, ¿te vas o te casas? Bodorrio, por favor. Sí, por favor. Ah. Oigan, sí, ahora sí, esas fueron las preguntas que tuvimos, de verdad. Yo creo que me encantó esta dinámica en donde la gente pudo estar participando. Sí, sí. Los saludos. A ver, antes de irnos. Que así se me olvidan los saludos. Permítanme un segundito, rápido. Mira, estamos entrando a medias. Usted entre y viborenos y pónganos comentarios lindos. No se pelee, porque pues, ¿para qué? Y que también van calcetines. A Justino dice, por favor, que me mande ir a hacer más saludos y un beso. Justino Pérez y Vicky Argumedo, gracias. Erika Sánchez, también un saludito. Zaira Monsiváis dice, siempre las veo junto con mi esposo, que es su fan, Manuel Espinosa. Muy saludos, guapas todas. Many. Verónica Rosales dice, a mí, que siempre me tienen con el gusto de verlas. Beso, Verónica Vero. Bonilla, Mariana Madrid, Roberto Flores, el doc, para su clínica de psiquiatría. Ay, hay que oye, de veras, un besote al doctor Flores, porque trae este proyecto que me encanta. No me acuerdo, Mindfulness, creo que se llama la clínica. Ahorita lo revisamos. Ahí está. Yo le mando un saludo a la escuelita de Ave Fénix porque les pidieron saludos a ustedes, chicos. Oye, también tengo a un chico que me topo cada semana en el ESMAR, que está en Prolongación Ejército Nacional. Ajá. Y que es Gómez Morín. Ajá. Siempre me lo topo, siempre voy bien desarreglada y siempre me saluda el pobre. Ay, yo también, la señora de la lavandería también, que me plancha mi ropita. Ay, y así, también siempre me dice, te veo ahí con las medias. Y siempre las ve. Ya ves, también, solo te ve cuando vienes con nosotras. Y también los invitamos a que les dé un poquito rating a calcetines rotos. Sí. No sean malos. Digo, Enrique es el conductor principal, pero tenemos muchos conductores que a usted los va a entretener, la verdad. Está muy interesante. Muy divertidos. Un poquito, somos divertidos. Sábados 9 de la noche, también por este mismo canal para que nos vean. Y también en YouTube estamos con todos los programas de televisión, que si tiene rotos TV. Síganos. Ahí está. Y ahora sí, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Gracias a todas, en verdad. Redes. Tus redes sociales, tu teléfono. Ok, estoy como Wish Miranda en Facebook y mi número de teléfono es 575-386-8591. ¿Wish con W o con...? Sí, con W. Como bruja. De bruja. S-H. Ándale, ahí está. Así es. Perfecto. Ahí está. Chicas, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas ustedes. Gracias. Que pasen un 14 de febrero bien cachondo en compañía de quien tenga que estar. Miren, si está con marido, con marida, con la amante, con la tía, con la prima, con el camarógrafo, con quien quiera. Con sus hijos. Con los hijos. Oye, y usted no pida rosas, mejor pida... Que se la... Yo lo voy a pasar con mi perrita. Como quiera, está bien. ¿Sí? Como quiera repartir amor. Sí, el chiste es estar en amor. Chicos, ya nos vamos. En casita, disfruten mucho. Recuerden que nosotras somos, fuimos y seremos Media de Seda.